inicial tiene la particularidad de contar con una propuesta muy integradora en torno a cómo se aprende y cómo se enseña. Los niños pequeños son temerarios, dice un autor, Howard Gardner. En este sentido, la posibilidad de exploración no es una... No hay que hacer mucho esfuerzo en que ante materiales nuevos, ante objetos nuevos, los niños tengan un primer paso de avanzar con su curiosidad y explorarlo. Ese es un primer paso. Y hablando de este tipo de artefactos y dispositivos, ese primer paso, por supuesto, no es suficiente si no está la presencia de un maestro. Para nosotros la figura clave sigue siendo el maestro, como mediador, como orientador, como quien propone, quien sugiere, quien anima, quien inspira, quien regula las actividades que se dan en grupos de pares, que quiere decir grupo de iguales. Ahí tenemos un grupo de niños que tal vez en materia operativa, como son, vuelvo a decir, muy temerarios, muy curiosos, está por encima de cualquier indicación que podamos darle, puede más la curiosidad, puede más las ganas de explorar, así que sobre eso la presencia de un maestro que ha hecho instancias de capacitación, que ha tenido la responsabilidad de involucrarse en estos procesos de incorporación de nuevas tecnologías, sigue siendo la figura clave. Bueno, en este sentido nos resulta importante poder pensar cómo las formas de aprendizaje también van cambiando en este mundo mediatizado, ¿no? En este sentido planteamos que tenemos niños y niñas en la sala que aprenden de otra manera y exigen otros modos de enseñanza también, ¿no? Cuando hablamos de que aprenden de otra manera, planteamos sobre todo la necesidad de un aprendizaje mucho más activo, un niño que es centro, es protagonista de sus propios aprendizajes, que aprende a partir del descubrimiento, del conflicto. Algunas de estas cuestiones ya están altamente trabajadas, sobre todo en la sala de nivel inicial, porque tienen que ver con los modos en los cuales el nivel piensa el acercamiento a los niños, ¿no? Desde el juego, desde la actividad, desde la reflexión sobre la propia actividad y el descubrimiento. Y en este sentido no sería más que profundizar un poco más estas cuestiones. Utilizamos mucho la metáfora de que para salir al mundo digital los niños necesitan el mismo acompañamiento que les hacemos a nuestros hijos o les hacemos a los niños cuando salen a la calle, ¿no? Primero los llevamos y los traemos, después los empezamos a acompañar y lentamente los vamos dejando que ya puedan ir solos cuando aprendieron el camino, cuando saben cruzar la calle, cuando saben cómo tomarse un colectivo, etcétera, ¿no? Entonces esta misma metáfora podemos pensarla en relación al mundo digital. En el nivel inicial los niños todavía no pueden moverse solos en la red, necesitan la mediación del adulto que acompañe, que muestre, que lleve, que trae, para una vez que se vaya apropiando de eso y apropiándose sobre todo de los cuidados que tiene que tener para moverse ahí adentro, pueda hacerlo de una manera autónoma llegado el momento.